Y vamos a recibir también otro aporte en este momento, otra participación. Quiero llamar a una persona que ha estado muy cercana a la obra ya desde hace muchos años y en estos últimos dos años también ha estado cerca, no solamente en este tipo de actividades, sino además ha estado participando de las actividades de la Fundación de forma más regular. El otro día nos abrió las puertas del Palacio Nacional para que los niños fueran y conocieran el Palacio. Se comprometió también a apoyar una especie de exposición de arte que queremos hacer con los niños. Estoy hablando del señor ministro de Cultura y Deportes, el señor José Luis Chea Urrea, a quien le pedimos por favor que pase acá con nosotros y a quien les pedimos que recibir con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, de verdad. Muy buenas noches. Y la verdad es que nos sentimos sumamente honrados cuando recibimos estas visitas con cosas tan importantes a futuro y sobre todo estar aquí apoyando y respaldando una causa tan importante, señor ministro. Bueno, primero es un verdadero gusto estar aquí esta noche y por supuesto nosotros como ministerio y yo, bueno, personal como ministro, hemos asumido esta causa con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucho amor. Este es el tercer año. Y no solo aportamos la parte económica, pues, por supuesto, sino que, como muy bien lo mencionaba, hemos puesto nuestras instalaciones deportivas, nuestras expresiones artístico-culturales y el Palacio Nacional para poder contribuir con este enorme esfuerzo. Este esfuerzo es lo mejor de Guatemala por dos días. Básicamente, no solo somos un país, sino que nos convertimos de verdad en una gran familia, en una familia que colabora con Fundabien y esta noche colabora con Teletón. Quiero agradecerles obviamente a todos, empresarios, profesionales, funcionarios de gobierno, pero lo que más me emociona de verdad es el guatemalteco que no tiene nada o que tiene muy poco. Y el que no tiene nada y tiene muy poco viene a este escenario a dar de todo. Esa es la gran familia guatemalteca y eso es lo que tenemos que apreciar. ¿Qué le diría yo? Agradecer también y comprometerme a seguir colaborando con ustedes en este esfuerzo que realmente representa, como dije, lo mejor de la identidad del guatemalteco, que es su solidaridad y su generosidad. Así que muchas gracias por estar aquí y un honor y un privilegio poder colaborar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el señor ministro, por favor. Muchísimas gracias por esas palabras. Realmente en algunos momentos hemos dicho que la Teletón se ha vuelto como medio parte de la cultura del guatemalteco. Hay unas cosas, suceden unas cosas increíbles, especialmente en el interior del país, en donde la gente tiene arraigado el proyecto de la Teletón de una forma muy, muy fuerte y definitivamente creo que tiene que ver con ese rasgo que usted mencionaba, el rasgo de la solidaridad. El guatemalteco es solidario, díganme si no es cierto. Uno llega a la casa de una persona y por muy sencilla que sea la casa, aunque sea una tacita de café le ofrecen a uno, o un vaso de agua, porque así somos los guatemaltecos, gente solidaria, gente buena, que quiere salir adelante. Así es, y sobre todo a veces no nos damos cuenta. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a las instalaciones de Fundabien y he visto el esfuerzo que hacen los niños, las niñas, los voluntarios y la familia, porque esto es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo social, no es solo un niño o una niña, es toda una familia. Y para crearles conciencia, la verdad que lo fundamental es que una terapia que no sé cuánto vale, 40, 50 quetzales, cambia una vida y cambia un entorno familiar. Y por eso yo quiero exhortar a los guatemaltecos que están viendo este programa, falta hora y media, hora 50, a que sigan viniendo, porque un quetzal puede cambiar una vida. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí, cuenten con el esfuerzo del ministerio, lo hacemos a título personal, lo hacemos también obviamente por instrucciones del señor presidente Jimmy Morales, y lo hacemos sobre todo con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias al señor ministro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Fíjense qué importante, muchachos, lo que decía el ministro de Fundabien y de los centros, ¿verdad?
A veces las personas que están viéndonos a través de las pantallas dirán, ¿cómo será eso? Vaya, visite, conózcalos, acérquese, tómese un ratito para conocer estos lugares, convivir con los niños, convivir con los terapeutas. Yo sé que somos bienvenidos todos porque yo he ido y he podido entrar y he podido ver lo que se hace y me ha impresionado mucho, para que usted esté más seguro aún de a dónde va ese dinerito que usted nos va a regalar en este momento. Y podamos sentirnos, sobre todo, más parte de esta gran familia. De una u otra manera, como bien lo decía Juan Carlos, el señor ministro, la Teletón ya es parte de nuestra cultura. Pero que no solo sea la Teletón, que sea ir a los centros, que sea vivir la experiencia, que sea integrarse, porque solo de esta manera vamos a entender por qué es tan importante que todos participemos con nuestros donativos en estas 27 horas, si no es que mucho más, y usted puede estar siempre allí. Tenemos que ir a una pausa, pero le agradecemos de verdad con todo el corazón, señor ministro. ¿Y qué te parece si te vamos a la pausa, pero siempre exhortando a la donación, Zoom? Claro que sí, así que ya lo saben. Mándenos un dinerito, lo puede hacer a través de un mensaje de texto, lo puede hacer a través de una llamada. Hay muchas maneras, no se olvide. Estamos esperando su ayuda, porque el esfuerzo es de todos Guatemala. ¡Eso, ya volvemos, señores! Y más adelante, en vivo.